A ustedes, que son lo importante para nosotros, porque si no fuera por ustedes, entonces esta actividad no sería posible. Gracias a todos. Empezar diciéndoles a ustedes que esto no es lanzamiento de campaña, de candidatura, no. Esto es una actividad de compartir informaciones con ustedes, porque ustedes tienen que estar enterados de las informaciones concernientes a las candidaturas que nosotros encabezamos. Finalmente se inicia la campaña, la pre-campaña electoral. El día 2 de julio se inicia oficialmente ya la campaña, la pre-campaña electoral, donde nosotros, gracias a Dios, nos inscribimos antes de ayer como precandidato a la alcaldía. Y nosotros en el día de hoy estamos aceptando y asumiendo un gran compromiso junto a ustedes. Un compromiso que nos llevará a asumir los que van a ser los destinos del Ayuntamiento Municipal de Esperanza. Es un compromiso que tenemos con el equipo de trabajo que son ustedes, que son los que nos van a acompañar en el día a día. Tenemos 3 meses de la pre-campaña que vamos a estar trabajando diario. Nosotros no nos vamos a parar. Alguien me decía que por qué yo no había iniciado la campaña, que por qué no tenía un perifoneo en la calle, que vaya publicitaria en la calle. Yo le decía, yo soy respetuoso de las leyes. Nosotros no podíamos poner sonido en la calle, nosotros no podíamos poner vallas, porque no era tiempo de. Tenemos que evitar situaciones y tenemos que respetar las leyes. Y de hoy, a partir del día de hoy, domingo 2 de julio, estamos en la calle trabajando sin parar, compañeros y compañeras. Estamos trabajando sin parar, compañeros y compañeras, porque tenemos que asumir el Ayuntamiento Municipal de Esperanza, porque el pueblo lo necesita. Los ciudadanos lo necesitan y nosotros tenemos un compromiso de representarlo a cada uno de ustedes hasta la alcaldía municipal del municipio de Esperanza. El compromiso no es solo dirigir el Ayuntamiento de Esperanza. El compromiso es transformar este pueblo, de ejecutar las obras que este pueblo demanda, de que este pueblo debe ser un pueblo arrabalizado, que nuestros barrios están totalmente intransitables, que ustedes lo saben. Nosotros no podemos transitar los sectores nuestros. Y no es por recursos y no es por oportunidades, porque aquí ha habido de todo. Este gobierno ha apoyado a todas las gestiones municipales del país. Pero cuando los destinos y los recursos no son bien dirigidos, las obras no llegan. Entonces nosotros, como dice el eslogan, un gerente probado, estamos comprometidos con que Esperanza se transforme de manera positiva. Con gallardía y positivismo, nosotros vamos a asumir los compromisos a partir de abril de 2024. Compañeros, quiero también resaltar nuestro presidente de la República. En el municipio de Esperanza, y quiero que ustedes conozcan las obras que estamos ejecutando aquí, que estamos ejecutando porque yo soy parte de él. Nosotros trabajamos para que Luis Abinader llegara a la presidencia de la República. Gracias a Dios lo logramos después de 16 años de la oposición. Y me siento orgulloso de tener un presidente como lo es Luis Abinader. Presidente responsable, un presidente que da la cara, un presidente que está atento a la gente y está atento a los problemas del país. Por eso en el municipio de Esperanza, después de 10 años de reparación, de reconstrucción, nosotros acabamos de entregar lo que es las instalaciones del Hospital Municipal de Esperanza, un hospital prácticamente regional. Un hospital que no hay clínica en la región que lo supere. Y nosotros, con el excelentísimo señor presidente de la República, se le entregó al municipio de Esperanza un moderno hospital que va a ser para disfrutarlo. Todos los municipios de Esperanza van a tener los servicios de un gran hospital con especialistas en todas las áreas. Y gracias también, como decía el otro senador, a la gestión que el senador Eddie Nolasco. Seguir destacando las obras del gobierno, porque todos tenemos que estar claros de las obras que está ejecutando el gobierno en nuestro municipio. También se están construyendo aceras y contenedores en la avenida municipal de Esperanza. Una obra gracias al presidente de la República. No se dejen confundir, ¿eh?
presidente de la República, destinó 44 millones para la serie y contener de la avenida María Trinidad Sánchez, que ustedes saben que se está construyendo en el municipio de Peraza. Gracias al presidente de la República. También quiero decirle que se inició lo que va a ser un moderno mercado municipal. Pero es una obra de la presidencia de la República. Un mercado, y usted sabe que, ustedes saben que de por años nosotros hemos tenido un mercado totalmente rabalizado, un mercado en total abandono. Y el presidente tomó la decisión de construir un mercado municipal para que nosotros disfrutemos de un mercado modelo. Gracias a Luis Abinader. También quiero anunciar que en el barrio Tito Cabrera se inició lo que va a ser Acero y Contener, una obra gracias al presidente de la República. También en el barrio Peña Gómez se está construyendo Acero y Contener, gracias a Luis Abinader. Ahora yo quiero decirle a ustedes, los demás que digan ellos sus obras, porque nosotros estamos claros, señor, y no podemos hablar de mentiras, ciudadanos. Aquí somos inteligentes todos ya. A veces queremos confundir a la gente diciendo que nosotros estamos haciendo cosas y realmente ¿dónde estamos? No quiero decir más nada, ustedes son muy inteligentes y ustedes pueden captar lo que les quiero decir. Nosotros lo que tenemos es que trabajar en este municipio. Nosotros tenemos que ayudar a nuestra gente. El apoyo masivo del pueblo, del soberano, para que se dignifique cada vez más los intereses de nuestro pueblo. Sé que él lo hará bien y por eso estoy aquí.